Pero ¿qué podemos evitar en el mundo en el día de hoy para seguir condenando a Cristo? Si nosotros hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, estamos gritando, al igual que los judíos, que decían, crucifícale, crucifícalo a Cristo. Si no crucificas a este hombre, si no lo condenas a la muerte, no eres amigo del César. El mundo nos dice así. Si no haces tal cosa, no eres amigo de la institución, o no estás de acuerdo con tal partido, o no eres de nuestro grupo. Y Cristo nos invita a ser solidarios, nos invita a la reconciliación. No decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, no les tengas en cuenta su pecado. Que Dios nos ilumine para que en estos días de Semana Santa seamos testimonio del amor de Cristo. Sigamos promoviendo la reconciliación, sigamos promoviendo la caridad, el perdón, la unidad que nuestro pueblo le llama. Que así sea. Thank you.
has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo. No dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros para que nuestra vida, por la comunión de este misterio, se entregue con verdad a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Que tu bendición, Señor, descienda sobre la abundancia de este pueblo de Yemango, que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre este pueblo, Señor, tu perdón. Concédele tu consuelo en estos momentos de dificultad producto de las lluvias. Y consolida en este pueblo la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor.